Es tan muy gracioso de Facebook que tú entras en Facebook y en el portal, en la portada de la web, tienes el nombre de usuario, etcétera, y te suele poner Facebook siempre será gratis. Y luego vas a sus condiciones de uso, su política de derechos y responsabilidades que le llaman, y dicen no garantizamos la gratuidad de la plataforma. Entonces es como curioso que en un sitio donde lo que uno acepta en el final no es gratuito, pero en la portada sí que es publicitario. Claro, porque en la portada es danos tus datos, luego una vez que no los das, como no vamos a quedar con ello perpetuamente, como has dicho antes, Pues ¿no? sí. Luego les gusta mucho poner las causas de fuerza mayor, por si algo falla y todo se va a pique y pierden toda tu información y tienes que casi pedir milagros. Te suelen decir que causas de fuerza mayor, algunos medio cómicos, supongo lo ponen, MailChimp, el servicio para newsletter y todo eso, dicen que no será responsable en caso de apocalipsis zombie. Lo ponen literal y uno lo acepta. Muchos ponen que los actos divinos o actos de Dios no se consideran, tampoco serán responsables si por alguna razón de eso se perdía toda la información, se destruyera algo. Entonces, algunos te ponen chistes internos, las últimas de Tumblr están llenas de pequeños chistes internos a medida que uno las lee, sobre actores, sobre esto mejor que lo hagas con tus padres, pero no les pidas una PlayStation 4, y lo ponen así literalmente. Entonces, muchos chistecitos de estos sí que suele haber.